Esta abadía, en su día un santuario contra la amenaza vampírica, acabó inundada por el diluvio que atormentó estas tierras. Tu hermano Rahab y su estirpe, víctimas de los débiles rayos del sol de Nosgoth, superaron su intolerancia al agua y se retiraron a las profundidades. Ahora acechan estas ruinas, deslizándose entre la oscuridad de las aguas estancadas. Raziel.
Rahab, para ser tan inadaptado, te has adaptado bien a tu entorno. No te burles de mí, Raziel. Tú, más que nadie, deberías respetar el poder que confiere la superación de las limitaciones. Kane dijo que vendrías. ¿Te hablas con el asesino? Deberías controlar tu lengua blasfema. ¿Qué más te dijo? Que me destruirías. De hecho, lo haré. Pero dime, antes de que expulse a tu alma de su morada, ¿sabes lo que éramos antes de que Kane nos engendrara? Humanos. Ser afán, Rahab. La antítesis de lo que siempre creímos ser. ¿Eso importa? Estábamos perdidos. Él nos salvó. ¿Nos salvó? ¿De qué? De nosotros mismos. Gracias al alma de Rahab, has superado tu antigua vulnerabilidad al contacto con el agua. La inmersión en el agua no disolverá tu cuerpo físico, permitiéndote nadar hacia zonas que antes te estaban vedadas. Más allá del remolino del abismo, un túnel subterráneo conduce hacia el norte, a los territorios de Tumak y Tren. Con el alma de Rahab, puedes nadar para acceder al lugar que antes tenías vedado. Esta fragua elemental está en sintonía con la energía de la segadora de almas. La espada, una vez bautizada con la llama primordial,
se puede volver a impregnar de fuego más adelante.